Los otros nos tomamos el, digamos, el tiempo para analizarlas, hablar con cada uno de quienes vienen a hacer sus denuncias, su presentación de alguna forma, porque no todos firman una denuncia formal. ¿Qué tipo de casos? Y en especial te puedo decir, las mayores denuncias que tenemos tienen que ver con el tema de escolaridad, con el tema de estos momentos de homosexualidad, problema travestis y problema entrada en los boliches. ¿El caso de escolaridad qué? Escolaridad, digamos, es bastante amplio el tema y uno de los puntos que más queremos tratar y que queremos empezar a trabajar más que nada en el tema preventivo es la discriminación que hacen los chicos con los propios chicos o los maestros con los chicos. Y normalmente se nos da, por lo que estamos viendo en el corto tiempo, los pocos meses que estamos trabajando, es que se dan en escuelas en general de zona céntrica, clase media, que discriminan a chicos o por problemas económicos, por carencia económica, porque no visten de la misma forma, o por alguna cuestión religiosa. Digamos, un montón de componentes en el cual existe discriminación, por lo cual el chico se siente disminuido y se siente muy mal. ¿Usted se ha sentido discriminada? Sí, hace pocos días, hace más o menos 15 días. ¿Dónde fue? En un café concert o pub que está ubicado en la calle Firroy al 300, se llama El Reloj. ¿De qué manera se sintió discriminado? ¿Cómo fue la discriminación? Bueno, fuimos temprano, calculo 11:30, más o menos 12:15, con mi madre y una amiga de mi madre, y me dijeron que no podía entrar si no llevaba una invitación que daban las promotoras en la calle. Le dijimos que no queríamos invitación, que pagábamos la entrada e ingresábamos, y dice, no, si no entran con ese papelito no pueden ingresar. Bueno, pedimos hablar con quien fuera, el chico muy correcto que estaba en la puerta nos dijo que no, que debíamos hablar con él, y ante la negativa de él nos quedamos en la puerta y le preguntábamos a otras personas que entraban si traían el papelito, y ninguna lo traía y todo el mundo ingresó. Estuvimos en la puerta más o menos 45 minutos, y bueno, habrán ingresado unas 25 personas sin papelito. Entonces yo volví a hablar con el chico, que me dijera la verdad, por qué no habíamos podido ingresar. Insistió que era porque no teníamos esa invitación. ¿Y para usted en qué se habrá basado? No, realmente yo le pedí por favor que me explique por qué no podía entrar. Quería irme a dormir tranquila, qué sé yo. Y simplemente el papelito. ¿Qué sintió después cuando, supongo, es la primera vez que la rechazan? Sí, es la primera vez que me rechazan. ¿Qué sintió entonces cuando esta actitud de rechazo la tuvo otro ser humano, un ciudadano, un vecino de Bahía Blanca? Y mucho dolor, indignación, humillación. Me sentí muy mal porque realmente no entendía por qué yo no podía entrar, o mi madre o la otra señora, cuando entraba gente de la misma condición que nosotros, o sea, gente adulta. Lo que yo digo, no íbamos ni tomadas, ni drogadas, ni íbamos armadas, ni ridículamente. Bien vestidas. Sí, dentro de lo que uno puede, bien vestidas, normalmente vestidas. Igual que el resto. Igual que el resto, exactamente. Y bueno, no me dio ninguna explicación. Y eso es lo que todavía hoy me causa mucha bronca y dolor, porque no entiendo por qué no pude entrar. Le di la oportunidad que me lo explique y no me lo explicó. Si sos morocho no entras, si sos petizo tampoco. Feas y feos no pasan jamás, hay que cuidar la estética, loco. Si con melena venís y no está en onda tu ropa, nenito, acá no metes la nariz, volve a tu casa a tomarte la sopa. Discoteca, no se admite gente absurda, ni muy negra ni muy zurda, venga la crema.